Excelente, mañana tarde. Son las 11:59, casi las 12. Mañana tarde de hoy, que es jueves 4 de enero. Andamos aquí por Aguacatlán y platicarles. En la mañana salimos de Zacapuatl, estaba nublado. Y hacía un frío tremendo, a eso como de las 8 de la mañana. De ahí subimos allá a Tatosca y hacía un sol bonito. Y el cielo despejado, como se observa ahorita en el video. Y la nube únicamente estaba cubriendo lo que es Zacapuaxtla. Ahora sí que iba subiendo. Y ahorita vamos a ver si es que sigue igual. Pero sí, como pueden observar aquí a la derecha, ahí está la neblina. Entonces se ha mantenido la neblina a una cierta altura. Y es lo que tenemos el día de hoy. En Tlatlauqui también está algo nublado. Y vean, ahí están las nubes. Ya subieron, ya están más altas. Entonces yo creo que ya está más nublado aquí por San José Buenavista. Pero les vamos a enseñar cómo cambia rapidito el clima. Ahorita en un ratito. ¿Y qué tal el inicio de año? Nosotros ya andamos en actividades, trabajo por todos lados, gracias a Dios. Y será un gran año 2024. Desearles lo mejor para todos ustedes. Son los frentes fríos que continúan. Ahorita está el frente frío número 23, si no estoy mal. Y pues hay que estar preparados ante los cambios de temperatura. Luego nos agarran, como acá vean, veníamos del solecito. Ya es el frente frío número 24. Y del sol rápidamente a la neblina. Así es la Sierra de Puebla. Y esa franja de Aguacatlán, como está un poquito más alto, generalmente ahí es donde hace sol. Y ya en esta parte de Tatosca hacia el poniente, lo que es Zacapuaxtla, es donde se concentra la nubosidad. Hace un ratito ya no nos dio tiempo grabar en la mañana porque íbamos con algo de tiempo recortado, pero se veía bonito Zacapuaxtla, el mar de nubes, como lo estaba cubriendo. Y sí, miren, aquí ya tenemos la neblina. Pero se ve que arribita, a pocos metros, está el sol, como que quiere asomarse. Y tantito se abre, tantito se cierra. Y platíquenos qué les parece este paisaje de la Sierra de Puebla. Es maravilloso, muy muy bonito poder disfrutar todo esto aquí en Zacapuaxtla. Vamos a ir al centro, les vamos a grabar un video en un ratito y les vamos a platicar de los eventos que van a ocurrir en los próximos días. Así es que estén al pendiente de las publicaciones de Entérate Noticias, canal 18. Y pues deseándoles un excelente jueves. Nos vemos y nos saludamos la próxima.